La iluminación extraordinaria de la feria, instalada por la empresa Iluminaciones Jiménez, cuenta con un total de 1.416.000 puntos de luz, todos de tecnología LED, por lo que el ahorro energético será de un 85% respecto a anteriores diseños. Está formada por dos portadas, principal y trasera, 36 pórticos, 75 arcos, 31 proyectores, un motivo agrupado de escudo en la fachada de la caseta municipal y una guirnalda la bandera de España fue izada por Juan y Aragón, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer La Aurora, con motivo del 20 aniversario de la fundación de la entidad. La bandera de Andalucía por Ramón Tocino, conocido como Ramón Sardina, persona conocida en Chiclana y muy vinculada a las fiestas tradicionales. La bandera de Chiclana por la Chiclanera Mayor, Saray Bolaños, y el alcalde José María Román, y la de Europa por Nazaret Natera. Tercera clasificada del programa Góctal en España y el delegado de fiestas José Manuel Vera. Posteriormente se inauguraba la caseta municipal y se proclamaba la chiclanera mayor, adulta e infantil. La infantil es Ainhoa Calle Alta, junto a su acompañante José Miguel Martínez y la adulta Marta Pérez Pedrero. La jornada de hoy comenzaba con la solemne misa en honor a San Antonio y el reparto de 3.500 panecillos en la parroquia de San Telmo. La caseta municipal ha acogido el reconocimiento a cuatro mujeres. Pepa Bela Velázquez, responsable de la caseta La Pepa, María Carmen Izquierdo, gerente del Pico de Oro, y las cantantes chiclaneras Nazaret Natera e Isabel Posada. La caseta municipal ha acogido distintas actuaciones musicales y ha comenzado el tradicional paseo de caballos y e enganches, que también se desarrollará durante las jornadas de viernes, sábado y domingo. Mañana viernes será el Día del Niño y la Niña, por lo que durante todo el día el coste de las atracciones será de 2 euros y de 2,50 las atracciones de recorrido único. Además, como novedad y en solidaridad con los niños autistas, se podrán disfrutar de tres horas sin música en las atracciones y por las calles del Recinto Ferial, concretamente entre las 14 y las 17 horas. Se celebrará el encuentro por la divulgación y promoción turística de la ciudad en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal donde se reconocerá a entidades y empresas como el Centro de Recursos Ambientales a Líneas de Chiclana, Eolo School, Mercadito Lora, Spa Royal Hideaway Santipetri, Pastelería La Cremita y la Asociación Gestores Inmobiliarios de la Provincia de Cádiz, JICA. Entre las actuaciones musicales destacarán las de Nazaret Natera, tercera clasificada en Goptal en España, e Isabel Posadas, concursante de original y copla. El recinto ecuestre acogerá mañana la inauguración de Equimar. El sábado será el Día del Vino y el domingo el del Mayor.